Sé que a mí me han plantado una semilla de que yo estaba en el colegio, iba a decir, entonces sabemos que al tiempo del Señor esa semilla va a crecer, pero no como a mí me pasó, no viene el crecimiento luego, luego tuve que pasar por muchas cosas. En el tiempo del Señor es cuando se va cumpliendo, cuando Él va acabando lo que ha empezado. Entonces yo le doy las gracias al Señor, porque yo sé que hoy en día soy una persona diferente. Amén, amén, Dice el libro de 1 Corintios 5, 17, que somos nuevas personas, que lo viejo ya ha pasado, y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, pero también tenemos que esconder esta palabra dentro de su corazón, para que usted se pueda agarrar de las promesas del Señor. He escrito mucho. Yo cuando escribo, el Señor me da mucha, mucha lectura. Entonces a veces digo, pues ya no quiero como ayer empecé a escribir y escribí, y el Señor me sigue, me sigue, me sigue dando muchas cosas. Pero yo le pido al Señor que Él ponga en orden todo, que Él ponga en orden la predicación, lo que quiere que yo haga, de hablar de mi testimonio. Y quiero empezar con una escritura. Tengo varias escrituras, pero la primera que quiero empezar es en un proverbio de que dice que instruye a sus hijos en el camino de Dios, y cuando sean grandes no se apartarán de ellos. Entonces sabemos, en mi familia nunca pasó eso. En mi familia todos decíamos, respeto, ¿no? Todos decían que éramos católicos, pero realmente no había Dios. Entonces digo yo no quiero ser católico, ni otro, ni el otro. Yo lo que quiero hacer es que el Señor viva en mi corazón. Amén, amén. Yo no quiero religiones, yo quiero relación. Amén, amén. Entonces, yo empiezo de mi niñez, que yo siempre he sido una persona desde niño, y todavía se lo estoy orando al Señor. Con el tiempo, desde que crecí, fui muy atrabancado. Entonces, pues como les decía, en mi casa fui creciendo atrabancado, muy, muy travieso, muy travieso. Mis padres, pues, mientras no hacía mucho daño, pues yo creo que ahí me dejaban. Pero ellos no sabían que al no conocer a Dios, que iba a tener consecuencias después. Entonces, por eso les digo, se los dejo de tarea más bien. Hay que leer la palabra para que usted pueda hablarle a alguien y pueda hablarle a sus hijos en su casa. Porque esto también le puede pasar a usted. Y no queremos ahora el día de hoy en mi casa, porque yo fui así, fui a la casa y me metí en muchos problemas. Ahora en mi casa están bautizados. Ahora en mi casa son hijos de Dios. ¿Me entiende? Y tenía que pasar algo malo para que ellos dijeran, oye, tenemos que hacer algo. Pero ellos no sabían que yo, cuando estaba en el colegio, a mí me habían plantado la semilla. ¿Me entiende? Entonces, yo vine y planté semilla en ellos. Entonces, a través de que ellos miraron un cambio en mí, dicen, no, pues debe de haber un Dios, porque para cambiarlo, no cualquiera. Porque 10 años de prisión no me hicieron nada. Yo siempre tengo mucho escrito aquí, pero yo creo que el Señor no quiere que lo hable, entonces lo voy a hablar así como lo estoy haciendo. Entonces, como le iba a decir, yo viví una vida, hermanos, de que con mucha. Yo crecí en la frontera. Yo soy de aquí, de Arizona. Yo soy de Arizona. Crecí en la frontera. Y pues, como saben, cuando crece uno en la frontera, pues mira que hay gente transeando, vulgarmente, si puedo hablar así. Entonces a mí me gustaba mucho el dinero, se me iban los ojos con los carros, con saber que había gente pesada. Entonces yo desde niño, desde que entré a la high school, ya se me iban los ojos, ya quería empezar a mover droga, ya quería empezar a agarrar dinero. Entonces, a través del tiempo, pues me fui haciendo más aguerrido, ¿no? Llegué a llegar hasta el colegio. Yo no hacía droga ni nada hasta que salí del colegio. Yo empecé a hacer droga después de la high school. Yo gradué de la high school, tenía carrera.
Tomé clases de radiología, me faltaban como un año, dos años para recibir mi bachillerato de radiólogo. Entonces, pero cuando no hay Dios, Dios viene y destruye todos tus planes. Cuando no hay Dios, no hay victoria, no hay nada. Entonces, de ahí pues me fui empeorando. Fui empeorando más y más metido en la tranza, en la mafia, andar de aguerrido, queriéndome levantar, buscando con quién me metía a jalar. A mí no me importaba cómo yo podía entrar. Yo llegué a pensarlo en mi mente, que yo era más travieso, buen y sano, que drogo. Buen y sano, yo era más travieso. Entonces yo llegué hasta, dije, si me dicen que quiebre a alguien, lo quiebro. Dije. Yo tenía sus pensamientos, yo quería jalar con gente pesada, ¿me entiendes? Disculpen la honestidad, ¿no? Pero se lo voy a hablar. Yo fui empeorando, yo anduve metiendo y sacando droga y haciendo miles de cosas, pero ¿sabe qué? Muchas de las veces el Señor no me dejaba hacer dinero. No me dejaba hacer dinero. Yo anduve allá en Florida mirando millones de dólares, torres así de dinero, y nomás llegaba yo y se paraba el jale. ¿Verdad? Qué cosa tan rara. Y si agarraba cualquier feriecilla ahí, 20, 30, 40 mil bolas. Pero en aquel tiempo yo decía yo, pues qué onda, qué pasa. Aleluya. Pero es que el Señor tenía otro plan para mí. Aunque yo le decía, yo anduve en Agua Prieta, anduve jalando con gente que Valentina Vizalde venía a cantarles. Yo anduve trabajando con gente que decían que ellos jalaban para el Chapo Guzmán, y se los creo. Y a mí no me tocó verlo, ese señor. Pero yo anduve de aguerrido con una matralleta cuidando ranchos allá en Agua Prieta, en México. Pero y aún así, como que el Señor no me dejaba quedarme en los lugares. Siempre, me enfadaba. Esto no es para mí, decía. Aunque siempre estaba el enemigo diciendo, métete. Y empecé con muchas cosas. Empecé a caer a la cárcel. Empecé a meterme en muchos problemas. Que hasta el día de hoy, todavía tengo algunos. Pero yo sé que ahora estoy escondido en la sombra del Omnipotente, que Él tiene la respuesta, que Él está la victoria, que Él está la salida, que Él está en todo. Por eso el día de hoy estoy aquí. No me da vergüenza del Evangelio, porque es poder para salvación. Amén. Y yo lo creo. Amén. Gloria. Yo sé que esto es el único. 10 o 12 años de prisión no me hicieron nada. Estar con una matralleta apuntándome a mí, levantado, no me hizo nada. Yo vivía una vida que me la llevaba jugándole al gato y al ratón con el gobierno. Así vivía yo. Hubo muchas ocasiones donde estaba parado con 1,000 libras, parado en una luz verde, con policía, un border patrol, un sheriff y un narco. Y yo como nada, sin miedo. Hasta ahí llega uno cuando anda metido y cuando anda endemoniado y drogado. No le tiene miedo a nada. Yo no le tenía miedo. Yo hasta me reía de la gente. Me reía de los narcos, me reía de todo. Yo, mi actitud era, vengan y agárrenme. Ven y agárrame. Así vivía yo. Y 2 o 3 veces me agarraron. Pero como le digo, el Señor ha trabajado en mi familia, en mi madre, en mi padre también. Señor duro, buena gente. Nunca me faltó nada con él desde niño. Pero faltó Dios. Entonces ahora el mundo dice, pues yo tengo todo, yo tengo dinero, yo tengo lo que sea. Pero ¿sabe qué? Eso no le va a hacer nada, porque el día que Jesucristo venga, usted no va a tener respuesta. No va a tener nada que decir. Nadita. Porque el espíritu de este mundo es el que trae confundida a la gente. Por eso si usted no le enseña a sus hijos, la internet y el mundo le va a enseñar. Y le aseguro que no le va a enseñar lo que le va a enseñar la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, si tú eres amigo del mundo, eres enemigo mío. ¿Por qué?
Porque el mundo está controlado por el espíritu, el príncipe del aire de este mundo que es Satanás. Entonces yo estoy muy agradecido porque Dios me ha dado mucha misericordia. Dice su palabra que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces yo estoy muy agradecido porque yo no debería estar parado aquí. Yo con todo lo que hice debería estar siendo más como 100 años. Fácil, fácil. Entonces, como le digo, a lo mejor hasta muerto. Si yo me la hubiera llevado a México, yo creo que ya me hubiera quebrado, como a todos los amigos que salen de la NNR ahí todos balaseados. Y es la verdad. Fíjese que yo llegué hasta a hacer un librote así de puro récord malo mío. Entonces, como le digo, fui, bueno, pues, pero en este tiempo que yo le estoy platicando esto, la semilla, como le digo yo, el Señor ya empieza a tocar mi corazón. En las cárceles empiezo a agarrar la palabra. Yo no soy una persona que lee, a mí no me gusta leer, a mí me gusta lo que es de veras. ¿Me entiende? A mí cualquier librito a mí no ni me lo enseñes. A mí me gusta que, como le digo al pastor, a mí me gusta el fuego. El fuego del Espíritu Santo es el que mueve a un corazón medio duro todavía. ¿Me entiende? Porque a través del tiempo, de todas las malandrinadas que hace uno, el corazón se endurece. Y yo le digo al Señor, cuando yo vengo, yo estoy empezando a venir a las 4 o 5 de la mañana aquí, porque yo quiero que el Señor obre en mi vida. Yo sé que el Señor quiere que yo predique su palabra, por eso no me da vergüenza estar hablando ahorita. Entonces es una confirmación que es lo que quiere el Señor. Entonces, como le digo, pero yo quiero pagar el precio, porque si no pago el precio no hay victoria. Entonces yo les pregunto a usted está pagando el precio. Es algo que se debe preguntar, porque nosotros podemos venir a la iglesia, y se lo digo porque el Señor es fuego consumidor. No cree que nomás le va a decir todo está bien. No, si quiere el Señor que se manifieste en su vida, si quiere victoria, si quiere bendición, pague el precio. Pague el precio. Y pagar el precio es estar arrodillado, es estar a solas, es leer su palabra, es no tener vergüenza de hablarle a la gente. ¿Sabe por qué? A veces muchos de nosotros tenemos vergüenza, porque de veras no estamos caminando con el Señor. Y el chamuco te puede pegar unas cachetadas así. Te puede decir, ¿tú qué me hablas a mí si no traes nada? Te estoy viendo que no lees, que no traes nada. Así como le dijeron en el libro de Hechos a los hijos de Esteban, ¿no? Dijeron, en el nombre de que Pablo predica, te reprendo. Y el diablo dijo, no se hace, yo sé, yo te conozco a ti. Yo sé que tú no lees, que tú ni lees. Le voy a contar algo. Una vez yo estaba en un discipulado cristiano donde íbamos a hablarle a la gente a las calles, a los más peores, y trajimos un endemoniado. No les voy a contar todo porque está medio gráfico, pero el Señor ahí me enseñó la lucha, la verdadera lucha, que es contra huéspedes en las partes celestes, ¿no? No es contra personas, es contra demonios que viven en las personas. Entonces lo de Dios duele, la palabra de Dios duele, pero ¿sabes qué? No nomás porque duele, no se le va a dejar de decir la verdad. ¿Me entiende? La palabra dice que es para romper, es para que hasta los tuétanos. ¿Me entiende cómo le digo? Y eso es lo que debe de decir uno. Claro, a mí me gusta, ¿sabe qué? A mí me ha gustado cuando me hablan fuerte, porque yo he sido travieso, y cuando me hablan, pero cuando me hablan, cuando es de a de veras y que es lo que debe de ser, ahí voy. Yo no tengo nada ni que alegar, pero si es un rollo del diablo, no, hombre, te reprendo en el nombre de Cristo. ¿Me entiende? Por eso tiene que conocer la palabra, para que pruebe los espíritus si son de Dios o no. Si usted no conoce la palabra, usted, el diablo se lo lleva de viaje. Se lo lleva y le pega unas cachetadas. Y ¿sabe qué? Es una, ¿cómo se dice? Es una, no por decir vergüenza, debe ser otra palabra, ¿no? Porque estamos viviendo la palabra y no leemos. ¿Me entiende? Y usted está pidiendo oración, está pidiendo un esposo, está pidiendo una esposa, está pidiendo un trabajo, está pidiendo eso, pero no paga el precio. No paga el precio. Entonces el día de hoy yo voy a pagar el precio, y estoy pagando el precio el día de hoy. El Señor me está trozando por dentro, porque yo
Era una persona orgullosa, todavía tengo orgullo. Quiero que el Señor siga rompiendo todas las cadenas desde la raíz, que saque todo, porque sabe que es un estorbo las cosas de Dios. Es un estorbo ser una persona orgullosa, es un estorbo ser una persona que luego se ofende, es un estorbo. Entonces, si usted se ofende, si usted no está oyendo al Espíritu Santo, es que usted no está dedicando nada de tiempo a la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiende? Ahora el día de hoy lo comprendo. Cuando yo me quedo serio, en vez de, ¿cómo se dice complain en español? En vez de quejarme, a veces el Espíritu me habla. Digo, oh, ok, eso es lo que estás haciendo. Pero necesita tener una relación con el Espíritu Santo para que pueda escuchar. Si no, cuando venga el problema, usted actúa como del mundo todavía, y arruinando el testimonio siempre. Yo soy culpable de eso. Pero ¿sabe qué? Yo sé que en el día de hoy yo le doy la gracia al Señor, porque me ha recibido de hijo, como hijo pródigo una vez más. Una vez más. Él quiere acabar. Quiere seguir. Quiere usarme para hablarle al preso, para hablarle al criminal, al tranza, al loco, al que sea. ¿Me entiende? El Señor tiene su gente a quien le va a usar. Porque uno que no ha estado en un lugar en eso no le puede hablar. Si Dios quiere, sí le puede hablar. Pero yo se le aseguro que el Señor va a mandar uno de los que ya estuvo ahí. ¿Me entiende? Entonces yo le doy toda la honra y la gloria al Señor por eso. Pues fíjese, el Señor ha estado conmigo mucho tiempo. Mi mamá siempre me ha dicho, tienes una suerte. Pero lo que no sabe es que tengo un Dios. Tengo un Dios que siempre ha dicho, ¿sabe qué? Yo me acuerdo que cuando andaba en el troque, nomás llegando al banco y sacando feria y andar de loco, ni dormía. Me aventé como un mes así, deseando que me arrestaran. ¿Por qué no me arrestan? Decía yo, quiero que se acabe esto. Y nada. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tú luego quieres que te encierren fácil. ¿Sabes qué? Ahora no va a ser así. No va a ser así. Yo decía, alguien está orando por mí, porque no puedo hacer que toda esta bola de policías tengan meses mirándome a las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana, todos los días, y no me paren. Y yo sabía, dije, no, están orando por mí, alguien está orando. Es cuando yo me canso, me recuerdo, voy, parqueo el troque, hago una carta, la pongo en el windshield de mi troque, le digo, ¿sabes qué? A mi hermana, ya estuvo, ya me enfadé, no me agarraron, necesito ir a meterme un discipulado. No a un lugar de 12 pasos, no, hombre, ahí no hay nada. ¿Me entiendes? Es eso que dicen que yo todavía soy un adicto. No, yo soy una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. No, pues, ¿saben qué? Yo, ese es mi sueño. Yo he soñado estar predicando la palabra de Dios. Yo, cuando le voy a contar ahora de la prisión, cuando yo ando caminando como hermano ya, como le digo, es una curiosidad. Yo me acuerdo que desde cuando antes leía la palabra, no la entendía, pero la leía. Y desde, era en el tiempo del Señor, porque pues no lo había recibido como Dios personal, no estaba bautizado. Entonces me quedaba el chaleco de Nicodemos. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemos? Necesita ser nacido de nuevo. Y como no era nacido de nuevo, nada de la palabra de Dios se me pegaba. Nomás estaba leyendo un libro ahí nomás. Pero aún así, yo me acuerdo que miraba este libro de la palabra de Dios metido en las puertas para pararlas en las celdas. Y yo iba y lo sacaba. Y lo guardaba y ponía cualquier otro libro ahí. Porque no sé por qué, pero yo me acuerdo hacer eso. No me gustaba que la palabra de Dios estuviera usando como cualquier cosa en una puerta para pararla, para abrirla. Entonces, bueno, pues de ahí, como le digo, sigo haciendo malhechorías. Como le digo, yo no le voy a contar todo porque son muchas, pero le voy a decir que fui a
me voy a un discipulado, me voy a Dallas, Texas, estoy allá, ando caminando con el Señor me trae hablándole a la gente allá. Y un día, me acuerdo que le estaba hablando a una persona del Señor, yo trabajaba poniendo aire acondicionado, ducto, allá en Denton, Texas. Y me acuerdo que les estaba hablando yo, le estaba hablando a un moreno del Señor y todo, todo bien, el Señor le habló. A rato me voy a trabajar, me subo una escalera y sigo trabajando. Cuando de repente digo, le voy a invitar solo todos estos, y cuando volteo no hay nadie. Y nada, y decía, ¿por qué no habrá nadie? Pues si éramos un bolón ahorita, nadita, que los marshals tenían rodeado todo el trabajo mío para ir a levantarme. ¿Por qué? Porque dejé algo pendiente. Yo no entendía por qué, le digo, ¿por qué? Pues si yo no he hecho nada, como que no. Si hiciste, nomás que no te acuerdas. Ok, entonces me voy de ahí. Fíjese que de ahí es donde me encuentro con estas personas que yo tengo, que yo tenía años, como yo me la llevaba queriéndole jugar al trans, al mafioso, al que hacía esto y el otro. Miraba en la tele a quien quería, a quien busca. ¿Me entiendes? Son los programas de un criminal, están viendo programas criminales. ¿Me entiendes? Mi mamá se enojaba cuando yo miraba programas de eso. Porque me decía, ¿me entiendes? Cámbiale ahí. Entonces yo me acuerdo que me lleva, le digo, pues no sé por qué voy, pero ya ni llorar, ya para qué llorar. Sobres otra vez, me llevan a Oklahoma. Y en Oklahoma, fíjese, vine a topar con los hermanos Arellano Félix, que son del cartel de Tijuana. Yo me quedé sorprendido porque a ellos desde que era un niño estoy viendo en la televisión, que hace muchos años que los quieren así como querían a Bin Laden, ¿me entiende? Entonces a otra persona que me topo fue el que le cortó los dedos al hijo de Vicente Fernández, se me hace que le decían el mocho orejas. Entonces yo voy ahí y digo, wow, ¿hasta dónde no he llegado? ¿Hasta dónde no he llegado esta gente? Va la silla eléctrica, esta gente va a ser 200, 300 años. Y yo no voy con tanto tiempo ya, yo nomás voy con 14 meses. ¿Me entiendes? Voy con 14 meses. Ya me lo sabiendo. Entonces, me sorprendí, ¿no? Porque dije, wow, ve con la gente que ando sentada, todo encadenado. Con Air se llamaban, nos volaron de ahí hasta California, a ellos lo bajaron bien. Y todo el gobierno estaba ahí porque esos amigos hicieron mucho daño aquí en Estados Unidos. Bueno, pues de ahí nos bajan, de ahí me llevan a una prisión. Yo ya voy con la semilla, yo ya voy caminando con el Señor, porque se acuerdan que les dije que me acaban de levantar por allá, pero yo acababa de dar una palabra, una semilla, acababa de plantar una persona. Me voy para la prisión en Florence, Arizona. De ahí empiezo a agarrar la palabra otra vez. Entonces, yo me acuerdo que ahí, con el tiempo, empezamos unos estudios. Y yo era el que traducía en inglés y en español. Y éramos como 14 o 15 personas. Y yo me acuerdo de que en ese lugar nos hacían falta Biblias. Estamos con puras de mitad, y que unos tenían el Viejo Testamento, otros no lo tenían, y puras de esas. Y en la prisión, para poder hacer lo que te da la gana, no está difícil, porque ahí ya no tienes control. Como lo dijo el centurión, a mí me dicen que vaya, yo voy. ¿Me entiendes cómo le digo? Entonces yo iba para donde quiera, para allá, vámonos para allá. Entonces, yo me acuerdo que estábamos orando por Biblias, y cuando duramos como no sé qué tantos días, no le puedo ser exacto, pero yo me acuerdo que cuando salí de la celda, de que estábamos orando, todas las mesas estaban llenas de Biblias, todas. Aleluya. Todas las mesas estaban de Biblia, había como unas 50, 60 mesas, y para la gente que ni creía. Yo me acuerdo que ahí la gente me miraba como era antes y venían a hablar conmigo. ¿Sabe que cuando usted es de veras, con el que usted se juntaba, de loco, como sea, le está echando el ojo, y cuando usted es de veras, le va a ir a hablar? Oye, ¿puedes orar por mí?
Amén. Me voy a decir, porque a mí me lo hacían. Por eso tiene que ser de veras uno. Tiene que ser de veras. Aquí no hay juegos, aquí no hay con que fue el domingo nomás. Como le digo, si usted quiere la obra, la misericordia, la mano poderosa del Señor en su vida, tiene que ser de veras y tiene que pagar el precio. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve jugar la parte y luego cuando venga el problema, ¿cómo si se pide complaint? Estar quejándote que esto, que el otro, que el esto, es que no tiene fe usted, no lee, no hace nada. Entonces necesitamos agarrar las promesas de Dios para que las hable a la circunstancia. Amén, amén. Tiene que hablarla, ese es el secreto. Dice la palabra que no seas conformado con los caminos de este mundo, dice. Pero se ha transformado. ¿Y cómo se va a transformar? Solo. Mire, este dijo David, yo lo quiero poner aquí para no pecar contra usted. ¿Me entiende cómo le digo? Entonces, tiene que hacerlo. No venga a sentarse aquí y se vaya igual. Amén, amén. Pague el precio y va a ver la diferencia. En el trabajo, en el dinero, usted nomás sigue dando aquí y sigue dando y la cartera siempre llega. Amén. Así me pasa a mí. Sin trabajo, siempre hay. ¿De dónde? Pues de él, porque pues yo no he hecho nada, ya no muevo nada. Amén, aleluya. No, o sea, y otro testimonio, brother, que yo le dije al Señor un día orando: Señor, si a ti te agrada lo que está pasando aquí, manda esa paloma y que aterrice enseguida de mi ventana de la celda. Estaba dormido, yo me acuerdo orando, porque yo me la mantenía por horas, lo de orando, leyendo la palabra. A mí no me interesaba lo que estaba pasando afuera, para nada. Yo quería de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Y venía, y cuando salí de la celda, miraba la mano de Dios en los guardias, en la comida, en el favor, con los amigos, con todo. Amén. Y cuando uno empieza a caminar y es de veras y empieza a mirar todo eso, ya no quiere retroceder. Puede retroceder, pero no debe. Porque el libro de Pedro dice que si usted se vuelve, es mejor no verlo conocido, porque su vida va a ser peor. ¿Y sabe qué? Soy testigo de eso también. ¿Me entiendes? No sé cuántos habrá igual que yo aquí. A mí se me ha quedado que están todas las manos levantadas. Que no le dé vergüenza levantar la mano cuando digan que trae un conflicto. Levante la mano, no deje el diablo que le cierre la boca. Cuando venga aquí, doble rodilla, no juegue la parte que no puedo y que me da vergüenza. Es que el diablo, mira, tiene que comprender. El diablo lo quiere tener ahí nomás. Hay lo malo que el diablo dice: ve a la iglesia, pero no le hagas mucho. ¿Entiende? El diablo así actúa. Si usted no confiesa sus pecados, si viene aquí, el diablo lo va a tener así sentado. Es la verdad. El Señor quiere darle gozo. Porque no lee la palabra de Dios, no tiene de dónde agarrarse, y con al diablo no se le pelea, como dijo este David: no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces usted necesita pelear, que Dios por el Espíritu Santo le va a pelear la guerra a usted. ¿Me entiende? Ya es tiempo. Yo sé que aquí hay gente que a lo mejor está igual que yo, peor que yo estaba. Entonces no le sirve de nada, le digo. Y se lo digo porque, como le digo, el Señor no se juega. Imagínese, el Señor dice que es, haz de cuenta que es una torre de refugio, donde usted se puede refugiar, pero usted nomás póngase en rebelión y verás que también por el otro lado lo filerean. Dice el Señor: ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? Amén, amén. Yo te digo que agarre la bendición, porque si quieres maldición también te va a llover. Porque yo soy el que bendice y con el que pagas. Amén. Amén, aleluya, aleluya. Es que en las cosas que yo he dado, a mí siempre me ha gustado la predicación que no te hace así a los oídos. Es que no, eso de nomás estarle jugando a los oídos, uno no es la palabra de Dios.
Hay un infierno, hay una paga. Amén. Y eso es lo que debe oír el oyente. Que el reino de Dios se acerca, dice, arrepiéntanse. Amén, amén. Aleluya. Santo. Entonces, yo caigo a la prisión, le digo, cuando yo estoy orando, que digo, Señor, manda esa paloma. Yo me acuerdo, yo siempre a veces he tenido la maña de orarle, como a Abraham le habló a, como Sodoma y Gomorra. El Señor tenía otros planes y Abraham, por ser obediente, el Señor le dijo, está bueno, si hay cinco. Ok, Gedeón, ¿sabes qué, Señor? Haz esto y el otro, y por misericordia, no porque lo tenía que hacer, porque dijo, ok, lo voy a hacer. Y le hizo, le quemó de en diferentes formas, no recuerdo lo que era. Ajá, y el Señor era el único que podía haber hecho eso. Entonces yo le digo al Señor, certita gracia, Señor, manda esa paloma y que vuelva y caiga aquí. Fíjese que todavía no acababa la oración cuando miro la paloma que ya venía. Cuando cae y se me arrima, brinqué arriba y fui y les dije a los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Le digo, mire lo que me acaba de pasar. Amén. Imagínate tanto tiempo en una celda. Amén, amén. Que el Señor no se manifieste cuando usted es honesto. Siempre. Amén, amén. Se va a manifestar a través de los guardias, del favor. Yo me acuerdo cuando había pleitos, cuando había gente se andaba matando ahí, siempre estaba en otro lugar yo. Amén. Llegaba, todo estaba cerrado, Bernardo bien gozoso de allá del Chapo. El Chapo es un lugar donde puedes mirar películas, orar, leer la palabra. Y la mayoría de los presos, brother, ni se acercan ahí. Amén, amén. Tiene tantas cosas que ofrecerte, películas, testimonios, todo. Pero en lo bueno, la gente no se le gusta arrimarse. Amén, amén. En lo malo, ahí va a haber todo el bolón. En la verdad, el espíritu de este mundo tiene ciegos a la gente. Que si yo no necesito ir a la iglesia, esta es la actitud del mundo. Yo no necesito ir a la iglesia, ¿cómo que no? Lea la palabra. Amén, amén. Usted no se basa en lo que dijo su abuela, su tata, su nana, toda esa generación que no le pudo ni hablar de la palabra. Amén, amén. A ver, son pocos los que hay, que como en mi familia, a lo mejor usted no es para usted esto, pero usted recuérdese en su familia, ¿quiénes fueron hermanos? En mi casa no hubo hermanos. Amén. Yo me acuerdo que cuando iban a unos primos lejanos que iban, ay, 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 salíamos todos para cada cuarto. No queríamos nada. El espíritu diabólico que vive adentro de uno se oye feo, pero la verdad. Amén, amén. Si usted no tiene espíritu de Dios, tiene el del otro. Así de fácil. Amén, amén. Porque usted está en contra de la iglesia, está en contra de los pastores, está en contra de todo lo que sea de Dios, usted habla en contra. Amén. ¿Me entiende? Entonces, cuando ellos venían, yo me acuerdo que nos alejábamos, pero hubo momentos que sí capeábamos. Oh, después háblame. ¿Me entiende? También pero sabe que hubo muchas ocasiones donde yo les abría las puertas. A ver, háblame, a ver, ¿qué me quieres decir? No te la voy a cerrar. Porque yo sentía que era algo injusto decirle, no, aquí no vengas. Yo decía, a ver, háblame, siéntate, a ver, ¿qué me va a decir? Yo estaba dispuesto, el Señor ya estaba tratando a lo mejor desde el vientre de mi madre, ya me había escogido. Amén, amén. Entonces yo le doy la gracia al Señor porque me ha dado misericordia de que una vez más, así como los digo, estoy aquí. Yo dejé todo, yo me acuerdo que hablando de la prisión, que cuando yo venía de estudios o de lo que sea, fíjese el favor de Dios, que a veces nos agarraba la cuenta. Cuando la cuenta le agarra en otro lugar, es un problema. Porque usted, cuando van a la celda y no está, dice, ¿quién? ¿Qué pasó? ¿Se escapó? ¿Me entiende? Usted tiene que estar firme en la puerta. Y entonces yo me acuerdo que los guardias, fíjese, este es un camino que nomás los guardias pueden caminar. Ningún preso. Nos abrían todas las puertas así. Y mira, ahí nos llevaban. Y yo decía, mira, el Mar Rojo. El Mar Rojo. Porque eso no pasa en la prisión.
Únicamente que el Señor vaya adelante. Amén, amén. Como la nube de fuego. Amén. Y la otra. Entonces decía yo, mira el favor, un guardia venir y no pude ni abrir la puerta, porque es día de veras. Dice, no, ahí no me puedo meter. Yo los miro que están día de veras, tengo meses viendo cantar y estoy oyendo hasta allá. Aleluya. Esto es día de veras. Dice, Señor, como dijeron los fariseos, si es de Dios, usted no puede hacer nada contra él. Donde quiera que esté, usted va a tener la protección del Señor, aún en la cárcel. Amén, amén. Aún en la cárcel. Yo caminaba en una cárcel que cuando me iban a dejar, me voy a ir a otra cárcel más fea. Cuando yo salgo del CCA, me mandan a la Federal Prison, me faltan a una prisión donde, de más de verla, miedo te daba. Porque se oía que había puras muertes. Yo me acuerdo que no se miraba, puro unas payasotas, todo, y no podían mirar para adentro. Todo se quedaba en secreto, todo lo que pasaba adentro. Entonces, yo me acuerdo que salgo de esa prisión, bien alegre, me salgo del CCA, haciendo la voluntad del Señor. Como le digo, me pasaron esas dos cosas, un favor tremendo del Señor. Voy a otra prisión, voy atrás de una camioneta, me llevan a otra prisión. Y yo me acuerdo que en esa prisión, iba todavía medio desvergonzado, le dije, no hombre, aquí me la paso jugando, pero ¿sabe qué? Cuando bajan a uno y no me bajan a mí, digo, ay, ay, ay. Y luego me dicen, pues le digo, yo nomás traigo poco tiempo, 14 meses nomás, le digo, ¿para qué me vas a ir a otro lugar? Aquí me la paso. No, me dijo, ¿tu voz para qué era? Ay, 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 allá matan. 300, allá hay pura gente de 200 a 300 años. Allá no andan con que un DUI. Allá sí están los de veras. Ahí te encuentras a gente. Ahí conocí a un trabajador de Caro Quintero, don Neto Fonseca. Y lástima que nomás se la lleva caminando alrededor de la prisión sin Dios, esperando la muerte, jugándole al católico que va a la iglesia y no sale igual. No hay certeza que, ¿sabes qué? Me voy a morir aquí, pero yo voy para el cielo. No hay. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no está en su vida, el gozo de Dios no está en su vida. No hay nada, 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 nada. Entonces, yo voy a esa prisión y le digo, Señor, ¿pero por qué estoy aquí? Si yo no me voy hace 14 meses. Y luego me dice, ¿sabes por qué? Me dijo, así me dijo, bro. Porque si te dejo aquí no vas a salir para nada. Aleluya. Te voy a poner ahí a donde se te va a cerrar la puerta. Y ahí vas a estar. Siempre vas a estar ahí. ¿Y sabe qué? Fue el mejor tiempo que yo me haya aventado en la prisión. Porque fíjese que yo, mi compañía, bro, era la predicación constante. La palabra constante. Una libertad con un gozo. Ni miraba el tiempo. Yo sabía que yo iba a salir. Yo sabía que muchos no iban a salir. Tenía amigos que estaban haciendo vida. Pero sirviéndole al Señor y con una libertad. Venía la familia y le decía, sabes que tú estás encerrado, pero tu cara se mira como de un ángel, como decían Esteban. Gozoso cuando el Espíritu de Dios está en su vida, su rostro le cambia. Amén. Está agarrado, está sentado, está parado en la roca. Amén. Está parado en la roca, que le hace lo que venga. Aleluya. Lo que venga, el nombre. Cuando yo llego a esa prisión, el Espíritu Santo me estaba levantando. Pero fíjense qué cobarde. Yo llego a la prisión, ay, 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 aquí sí de veras, digo, aquí no puedo andar con que Diosito, aquí sí esta gente acaba contigo. O sea, no le puedo jugar al cristianito, decía yo, todavía el diablo diciéndome, espérate, calmado, no la juegues aquí. Aquí sí vas a tener que pelearte con carne y hueso. ¿Entiendes? Entonces, Yo recuerdo que el Espíritu Santo me estaba levantando y me levantó como dos, tres veces. Se me hace que el primero o segundo día. Y fíjense lo que estaba pasando. Que estaban orando por un que traduciera. Y luego se me vino a mi mente cuando a Pablo, dice el Espíritu Santo, no me dejó avanzar. Digo yo, ¿por qué? Digo yo, porque allá está orando alguien, dale para allá.
allá tiene uno clamando, dale para allá, y lo mandó para allá. El Espíritu Santo lo puso allá y hizo lo que iba a hacer allá. Y entonces yo, cuando digo, no, pues yo me quiero quedar en esta prisión, el Señor me dice, no se va a hacer, tú te vas a ir para esta. Pero yo no sabía que estaban orando por alguien que traduciera, porque yo venía del CCA, donde yo daba los servicios en inglés y en español. Amén, amén. Entonces, como no quería la cosa, dije, aquí es otro show. ¿Me entiende? Aquí es que es una cárcel peligrosa y la gente no le puede decir cuántos trae, 14, una risa, porque trae 14 meses. La mayoría de la gente no va a salir. Y entonces yo me acuerdo que sin querer volteo, el Señor me hace voltear. Es lo de Dios, que usted en cuanto más se quiere esconder, más va a estar ahí. Como dijo dice el Salmo, si voy para allá, ya estás. Si voy para acá, aquí estás. Donde quieras estás. Es que el Señor ya tiene algo contigo. Yo me acuerdo que caminaba, cuando caminaba, que Dios me quitó todo, carros, todo, que quedé sin nada. Iba caminando y de las iglesias salía la alabanza. Y yo estoy seguro que era a mí el único que me pegaba. Podían ir otros, así como cuando iba Pablo caminando y nomás a él, ¡tracas!, le pegó. Y los otros pues ni siquiera, pues no eran escogidos. ¿Me entiendes? Entonces, así me pegaba a mí. Entre más me quería esconder, más, y la gente me hablaba. Yo tengo muchas cosas que hablar, a ver si tienen tiempo. Me lo voy a llevar a otro. Una vez también, cuando no era mi troque, yo recuerdo que llegué a un parque, porque ya me paraba de estar cansado, me paraba de decir, bueno, pues no, si le doy ahora. Dos homeless me estaban hablando, yo los miraba y decía, pero ¿por qué no están sucios? Y tenían carretas llenas de comida. Decía, esto no está bien. Decía, este homeless debe andar todo barbón, todo mugroso y apestoso, decía yo. Yo los miraba. Pero ¿sabe qué? Eran siervos de Dios en un parque. A lo mejor ya estaban, eran ángeles. Porque yo los miraba y decía, no puede ser que este hasta comida me esté dando. Yo con troque ya me acabé toda la feria. ¿Me entiende? Y todos me dijeron, ¿tienes hambre? Sí, le digo, tenía una semana sin comer. Vente. Me llevan a comer y luego me siento con ellos. Y dije, yo conozco al Señor. Dije, no, vámonos a ver, háblame. Me empezaron a predicar el libro de Apocalipsis. De ahí, cuando yo miro eso, digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Me subo al troco. Digo, yo necesito ir a arreglarme con Dios. Amén. ¿Me entiendes? Porque ya cosas de esas, el Señor va a usar a gente, va a usar a lo que sea para hablarte. Y se puede acabar la misericordia también. Amén. Se puede acabar. El Señor puede decir, por este ya no ores. ¿Me entiendes? Dice la palabra que puedes hacer destruido más allá del remedio irremediable que quede. Te buscarás y no me hallarás. Entonces, ese es el tiempo de ponerse. Ponte de pie y hablaré contigo. Amén. Entonces, vuelvo a la prisión. En la prisión ahí, ¿cómo le digo? Fue un tiempo dedicado al Señor, donde yo tenía mi radio. Un radio, ¿sabe qué? Muy valioso en una prisión. Valioso. Hazte cuenta que tienes un carro. Vale dinero. Cualquier radio. Entonces yo me acuerdo que a mí ya ni me enteraba salir para afuera. La pura plática era de que yo tenía, que yo era. Yo lo que quiero es, aquí me gusta, hablas con el Señor, porque sé lo que habla el Señor es verdadero. De lo que está predicando el predicador por la radio, es ya de veras, y eso es lo que quiero. Y ahí yo me encerraba y así, y un respeto, brother, con ustedes ya de veras, hasta los que corren las yardas, brother, tienen miedo hasta entrar a su celda. Me acuerdo que yo siempre tenía mi Biblia abierta, posiblemente acababa de leer, iba a empezar a leer o ya había leído. Siempre agarrado la palabra. Por eso el día de hoy todavía la tengo aquí. ¿Me entiendes? Todavía la tengo aquí, viene el problema. Mira, te reprendo, no ha sido perfecto, he caído. Pero ¿sabe qué? Está en la boca, Señor. Ayúdame. Como le dijo Abraham, como Dios le dijo a Abraham, he escuchado el clamor de tu pueblo. Y fue hasta y lo mandó hasta Egipto y lo sacó de ahí. Todavía ahí. Lo malo es que no se portaron bien.
Y nosotros no podemos portarnos mal. Nosotros, si el Señor te sacó de la oscuridad, ya te enseñó la palabra. Usted está sentado aquí por primera vez. No se olvide que tiene que pagar. Quiere ver algo, tiene que pagar. Tiene que doblar rodilla. Dígale a la carne, te vas a doblar. Porque la carne no quiere doblarse. ¿Me entiendes? Y ¿cómo le iba a decir? Bueno, pues estuve los 14 meses, salí de ahí. Salí con muchas ganas. Les voy a contar ahora lo que pasa después. Es donde conozco a Silvia. Yo, aún conociendo la palabra de Dios, vuelvo a lo malo. Vuelvo a lo malo. Y aquí está la, como dice, el detalle, ¿no? O sea que, de habiendo conocido, yo estoy orando al Señor. Me acuerdo que yo les hablaba a los jóvenes. Yo les hablaba a los jóvenes, les decía, ¿sabe qué? Qué bueno que ustedes están aquí en esta iglesia, porque yo, cuando era de su edad, yo era muy travieso y a mí nunca me dijeron nada de la iglesia, de Dios, me hablaban de tatita Dios, pero por allá, quién sabe dónde. ¿Me entiende? Así dicen, mi tatita Dios. Y esto, si usted le habla de la palabra, ese que te dijo de tatita Dios, te dice, no, chale, búscale. ¿Me entiende? No quiere, porque es el mismo diablo. El diablo se camuflea. ¿Cómo se dice? Se hace camuflaje, como se camuflajea como ángel de luz, la juega. Pero si usted le pega un sacudidón, sale. Por eso es interesante que usted conozca la palabra. Aleluya. Para que conozca lo que es de Dios y lo que no es de Dios en la palabra, en una predicación, cuando hable con alguien o cuando alguien le quiera venir a hablar de Dios. Amén, amén. ¿Me entiende? Entonces, ¿no se han aburrido? No. Amén, aleluya. Pues así, ahí seguí en la prisión. Teníamos mucho favor, Dios me dio mucho favor, mucha paz. Salí muy gozoso. Yo me acuerdo que aún había el hermano Guerrero. ¿Y sabe qué? De mi corazón salió a decirle a esta persona, ¿sabe qué? Usted, aunque tenga vida, no va a ser más de 2 años aquí. Le dije, pero tiene que seguir en una relación genuina con el Señor. Usted tiene 8 años, usted fue sentenciado a vida. Si usted sigue las cosas de Dios, el Señor lo va a soltar. Pero cuando usted se suelte, cuando el Señor lo suelte y vaya, no se olvide. Porque como le dijo Jesucristo a aquel que sanó, algo más te puede pasar. ¿Me entiende? Y un día que estaba en el discipulado, ¡pum! Me pega. Y empecé a orar por el hermano, me empecé a acordar de la gente que estaba presa conmigo. Porque éramos familia. Como somos familia aquí. Si yo lo miro a usted batallando allá, a mí yo no le voy a pensar una o dos veces para bajar ni hacerle la esquina. Amén, amén. De bolón ping-pong. Entonces, como le digo, eso le hablo a este hermano, porque a mí me da una lástima. Decía yo, oye, yo ya voy para afuera. Y todos estos hermanos tienen vida. Y yo me acuerdo que le digo eso y me dice, gracias por la profecía, Bernie. Yo ni me acuerdo. Me acuerdo un poquitas cosas que sí me dijo eso, pero yo no lo tomé como yo le dije algo. Pero ¿sabes quién le dijo? El Señor Jesucristo a través de mí le dijo, porque qué casualidad que cuando yo estoy orando por él, 1 año y medio después, me toco con el que iba a predicar, una persona también como yo, que estuvo en la cárcel, a predicar en las cárceles, que le pregunto, ¿qué pasó con el brother? Ya salió, aleluya. Wow, aleluya. Me dio un gozo, brother. Porque únicamente todo eso viene de lo alto. El favor de Dios viene de lo alto. Viene de lo alto. Si usted cree, porque creíste de ser sanado. Amén. Porque creyó, porque tuvo fe. ¿Y cómo viene la fe? Agárrese del Señor. A mí me dijo un pastor, agárrese como gato rabioso. No suelte al Señor, porque nosotros, él como yo, somos gente que éramos bien aguerridas. Hay personas que son aguerridas ahí nomás, pero yo sí estaba, yo tenía pensamientos malos, levantar gente, matar gente, de lo que sea, mírenme, cale. Yo no les agradezco.
¿Me entiendes? Así era. ¿Para qué le voy a decir que no? ¿Y cuántos habrá más allá? ¿Eh? ¿Cuántos sicarios no habrá allá que necesita Dios? ¿Eh? Muchos. Por eso usted plante semillas, el trabajo que dice la palabra. ¿La miel? Y los obreros poco, y aquí miren, está lleno de obreros. No tenga vergüenza hablarle a la gente. No quiera toda la bendición para usted. Dice el que no junta, desparrama. Amén. Por eso le digo, no tenga vergüenza. Si usted es hermano, sea hermano donde sea. Yo ahí donde estoy trabajando me la llevo predicándoles a todos. A mí no me importa si son jefes o son chicos grandes. A mí no me interesa. Porque yo sé que no soy yo. El Espíritu de Dios al rato me los tiene ahí. Cerquitita, háblame. Amén. El otro día me dice un foreman, yo soy nuevo, ahí anda buscándome, ponte una chaqueta, te vas a enfermar. Pero ¿saben qué, bro? En cuanto le hablé, ahí lo tenía hablándole. Amén. Y yo miro el favor de mi parte. Amén. En lo que haga, brother. El otro día yo a ese trabajo fui ayunado, fui con el fuego, y ahí mismo me dijeron, siéntate, paca, mañana ya tenía el trabajo. Amén, gloria a Dios. Yo empecé en el parque. Yo soy ciudadano, yo tengo que andar en el parque. Amén, amén. Yo no pongo para abajo a la gente del parque porque anda necesitada. Yo también andaba necesitada. Amén, amén. Y dije, no, pues sí es. Buscando jale también, no traigo nada, perdí toda la loquera. Estoy sentado. Me acuerdo ya cuando ando ahí, le digo, Señor, yo necesito que alguien me hable a mí. Yo siempre le hablo a la gente porque anda mal. Yo necesito que alguien me exhorte. O sea, es lo que anhela uno, pues, ¿me entiendes? Es que trae confusión, trae cargas, quiere la salida, pero no la encuentra. ¿Me entiende? Entonces yo le digo al Señor, me manda. Y ahí estoy en el parque. Yo me acuerdo que cuando estoy ahí, yo estoy orando, yo ya venía orando. Conozco a mi brother aquí. Yo le doy gracias a Dios por mi brother aquí, porque él, guiado por el Espíritu Santo, sin tener vergüenza del Evangelio, porque es para salvación. Amén, amén. Él va, está orando, yo estoy orando, abre la ventana y instantáneamente vamos. ¿Qué? ¿Qué le digo? Yo mero. Me subo a su carro, le empiezo a hablar de la palabra yo a él, sin conocerlo, no sabiendo que este libro estaba entre medio de los asientos. Aleluya. No sabiendo que trae una predicación de Apocalipsis, y le empiezo a predicar yo a él, andando mal, veniendo del mal, ya no andaba mal, venía arrepentido, venía clamando, pero aún así el Señor siempre me está poniendo a gente para hablar. Amén. Y él, me acuerdo que dije, wow, esto ya no es de trabajo. Amén, amén. El Señor tenía un plan y va a usar a él para hablarme a mí ahora. Yo le empiezo a hablar. Empiezo a mirar la Biblia y ya me dice que es hermano y me invita a la iglesia. Y todo el día hablamos del Señor en el trabajo. A mí ya, no es que no me importaba el trabajo, yo andaba atento, pero siempre con la palabra en la boca, hablándole. Boom, boom. Es lo que hace un cristiano. No habla del mundo. El que es del mundo habla del mundo, dice la palabra. Yo no hablo del mundo. No soy perfecto. Pero sabe que yo no me gozo en el mundo, ya no quiero, me estorba la plática, me estorba eso, como que siento que me arrogulle, me dice, no, págalo, muévete, háblale, ¿me entiendes? Pura es esa, así es cuando uno está sensible al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está trabajando, se está paseando como se paseaba cuando empezó, cuando le habló Dios al mundo, que dice que su Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Amén, amén. Amén, aleluya. Entonces mi brother Ismael, trabajo con él, me da la mano, yo ya estoy orando, cuando él vengo acá,
Cuando yo vengo a esta iglesia, por eso yo no me voy de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque aquí está el Señor, aquí se glorifica el Señor. Porque un criminal como era yo, para que esté así, es que sea de veras. Aleluya. Ya me siento muy, ¿cómo se dice? Comfortable. Ya me siento bien confortable. No, es que a mí nunca me ha dado vergüenza. El Señor ya me tenía, yo sé, yo lo siento. Entonces, como le digo, yo conozco al brother, empiezo a trabajar, me empiezo a invitar a la CB, aquí a la iglesia, me empiezo a poner en serio yo con el Señor. Yo vengo aquí, no por decir que no me interesa a nadie de los que están, yo sé que tengo una necesidad y necesito estar directamente con el Señor. ¿Me entiende? Yo no sé cómo vengo usted aquí, pero yo sé, todavía la tengo esa necesidad. Por eso en el mundo, bro, cuando usted va a los servicios, nomás andan viendo a ver quién llegó. Eso es en otras iglesias, pero usted cuando quiere la estar cerca del Señor, ser de veras, ser genuino con el Señor, usted va a estar conectado con el Señor. Amén. Entonces, como le digo, yo vengo a esta iglesia, yo me acuerdo que yo le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo tenía más de un año orando por una pareja. Le decía al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a la iglesia y leo y todo, y siento que me falta mi pareja. ¿Me entiende? Porque ¿quién no quiere una pareja? Y más si le sirve a Dios. Más si quiere de Dios. Amén, amén. El Señor dice que no te cases con nadie que no, ¿cómo se dice? Los yugos, algo así. Claro, y entonces por eso yo no ponía mi mirada en nadie. Allá en mi casa me decían, pues consíguete una. Ay, 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 decía, me hablo mentiroso. No era así, es que el Señor ya tiene un plan con usted y conmigo. Y cuando me dicen eso, que había oportunidad de conocer a alguien, dije, gloria a Dios, porque yo cuando estaba trabajando, brother, yo decía, ¿por qué no me habla el brother a mí? Yo me sentía solo, ya me había pataleado todo, ya me había cacheteado el diablo, ya venía, ay, Diosito, ayúdame, ¿me entiendes? Por la vida que llevaba. Entonces yo vengo, y fue un gozo, porque yo después de conocerla a ella, me doy cuenta que no en el físico, me doy cuenta que, wow, dije, ahí hay algo, hay una conexión, dije, porque ella ha tenido un pasado, yo también, y yo sé que ella busca de Dios, y yo también, y yo quiero cambiar, y ella también. Así lo sentí, bro, y fue algo que no se puede explicar, no lo puedo explicar. Y el día de hoy yo tengo más amor para ella. Porque ¿sabe qué? Cristo está en medio. Cuando usted no tiene a Cristo en medio, la relación es diferente. Así es. Puede que todavía esté con su esposo,